Ya viene la ambulancia. Nena. No nos dejes, por favor. Ana, mi vida. Ana, mami. Tranquila. Hija, mami. Escúchame, amor. Escúchame. Ana. Ana. Nena. Nena, por favor. Sí, ¿tú crees? Nos tocó sacar a todos los amiguitos nefastos de Vicky de la casa. Ay, con lo especial que es Enrique, ya me imagino si viera eso. Yo no sé qué vaya a pasar, pero no creo que le guste enterarse de lo que hubo. Esa chavita solo trae problemas y pone su carita de que no rompe un plato, pero es una falsa. Con razón, ayer ya Jorge ni me llamó ni nada. O sea, haber quedado consolando a su hermanita. Seguramente. Ay, qué flojera. Bueno, pero no vine a que hablemos de ellos, sino de nosotros. Y te tengo una gran noticia. ¿Ah, sí? Ya di el anticipo de la casa. ¿En serio? Les dije que quería que hicieran rápido el trámite y me dijeron que van a agilizar todo. Ya solo falta arreglar una documentación y listo. ¡Ay, qué función! Al menos ya tenemos dónde vivir. Bueno, yo solamente tengo que arreglar unos papeles, ya sabes, para no tener broncas allá. Claro, hay que irnos a la segura. Pero igual son trámites sencillos, así que salen rápido. No puedo creer que estemos a punto de lograrlo. Ay, yo tampoco. Estamos muy cerca de olvidar todo esto y vivir felices tú y yo. Joel. Ahorita no. Joel. En serio, no lo sabía, Joel. Discúlpame. Yo sé que quizá no es el mejor momento, pero tienes que salir a los medios a dar alguna declaración. Acabas de ganar la elección. ¡No estás viendo! Mi hija está muerta. Bueno, quizá deberías decir ¿qué? Eso. Sí, eso te puede hacer ganar la compasión de la gente. ¡Cállate! ¡Joel! ¡Basta! Gerardo, ¿pudiste hablar con Raúl? Así es. Por mucho que quiera fingir, sé que es el mismo muchacho miedoso de siempre. Mondragón, ¿crees que ese sacerdote sea un problema? Soy parte del alto cuerpo de la Santa Sede. Para que la Iglesia tome una postura contra Bael, tienen que pasar por mi aprobación. Y la de varios cardenales más. Solo el Papa tiene la autoridad de intentar que pudiera hacer algo. ¿Algo como qué? Bueno, yo sé que no hay poder que se compare con el de Bael. Pero hubo un tiempo en que la Iglesia preparaba a sacerdotes para enfrentar a los demonios. ¿Como exorcistas? Algo más poderoso. ¿De qué hablas? Hombres de fe tenían la capacidad de invocar el nombre de Dios. A ellos se les llamaba cuando todo lo demás fallaba. Sí, pero eso ya no existe. ¿Así es? Te recuerdo que tienes la obligación de decirme todo lo que sea que pueda afectar a nuestro Señor. Lo tengo muy claro. La vida sí tiene atajos. Y todo lo que te fue negado, a él te lo entregó a manos llenas. Lo sé. Y te doy mi palabra de que no van a poder hacer nada en contra de nosotros. Ok. Necesito que me consigas toda la información que puedas sobre estos sacerdotes. Quiero estudiarlos para saber cómo atacarlos. La tendrás. Acabo de colgar con el cardenal Neri. Me está esperando en el Vaticano. Cayetano. Eduardo, tengo que hacerlo. No te vayas ahora. Ahora es que nos están amenazando. No nos pueden hacer nada. ¿Cómo estás tan seguro de eso? Que tengo fe. Mira, yo no sé si estoy listo para quedarme en tu lugar. Es solo por unos días. Cayetano, todo esto me tiene muy, muy mal. No puedes dudar, Eduardo. Acuérdate, esas grietas te empiezan a hacer frágil. Lo único que tienes que hacer es recordar lo que te he enseñado. Alguien le tiene que poner un alto a esa secta y estoy seguro de que en la Santa Sede me van a entender.
se te ocurre decirme eso? Usar lo que acaba de pasarle a mi hija para ganar popularidad. Tranquilo, Joel. ¿Cómo me pides que esté tranquilo después de lo que me acabas de decir? Lo siento, de verdad. No, no tienes idea por lo que estoy pasando. Como tú digas, Joel. Pero piensa, tarde o temprano vas a tener que dar declaraciones. No se te olvide, acabas de ganar. La gente quiere escucharte. Eso es lo que menos me importa. Lo único que me importa es Ana, mi hija. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Esti funesta tenebris. Hoy terminó mi castigo. Espero que hayas reflexionado. La sangre no es suficiente. He pensado mucho, y ya no solo en Enrique. ¿En qué pensaste? En el futuro de la organización y en lo que puede pasar con la sucesión. Ese no es tu problema, ¿eh? Mientras sentí el dolor de mi pierna, también pensé en ti. ¿En mí? Así como Enrique me usó y me hizo a un lado cuando ya no me necesitó, presiento que te va a pasar lo mismo. No digas idioteces. Piénsalo. Si el sucesor es uno de sus hijos, ¿para qué te necesita? Nadie sabe más de Bael que yo. Ay, Gerardo, por favor. Enrique vive con él. Todas estas decisiones que está tomando Enrique pueden cambiarlo todo. Bueno, nos vamos en la oficina. Sí, yo le doy seguimiento a todo lo de la construcción. Por favor, ya no confío en Carlos. No te preocupes, yo lo sé. Nos vemos. Con cuidado, ¿eh? Dale. Vicky. ¿Cómo estás? Bien. Vicky, de verdad lamento mucho que tu fiesta terminara así. Créeme que yo también. Ey, no. Pero, a ver, tú no tuviste la culpa de nada. Muchas gracias por defenderme. Nunca lo habían hecho antes. Siempre es al revés. Como Juanito es más chico, pues yo siempre lo estoy defendiendo. Fíjate que yo no sé lo que se siente eso, porque Raúl siempre fue muy diferente. Retraído, nervioso. No era precisamente el hermano mayor que me pudiera defender de algo. Lo siento. Cuando lo conociste, ¿qué impresión te dio? Bueno, pues platicamos muy poco, pero sentí que era muy bueno escuchando. Eso sí, reservado y muy atento. Por eso me llamó mucho la atención. ¿Y lo volviste a ver? Solo en la iglesia que te dije. Está bien. Jorge, ¿estás bien? Digo, si te puedo ayudar en algo, dime. Te la debo. No me debes nada. Creo que tienes que pensar con más claridad. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Este castigo es para que recuerdes mi lugar en la organización. Todo lo que tiene Enrique es gracias a mí. ¡Suéltame! Y no solo él. Todo lo que tienen ustedes, brother. ¡Suéltame! Yo fui el que encontró las escrituras. Hice las traducciones. Así que vas a seguir con este castigo. 2 días más. No lo hice con esa intención. Ponte el cinturón. ¡Púntalo! Y castígate por tu blasfemia. Y entiende de una vez por todas que el único que tiene un lugar seguro al lado de Bael soy yo. Si hubieras visto a Enrique cuando lo conocí, jamás te hubieras fijado en él. ¡Era nada! ¡Contén la miseria! Yo hice a Enrique de Martino. Ya, Gerardo, por favor, perdóname. Así que piensa muy bien lo que dices. De ahora en adelante. Todo fue maravilloso. Qué bueno que lo hayas disfrutado. Siento que ahora sí lo que tenemos por delante es el inicio de nuestra vida como pareja. Y hay algo que te quiero pedir. Lo que tú quieras. Que hagamos un pacto. Si algún día tenemos un problema, lo vamos a resolver. Pero no vamos a tener ningún problema. Mi amor, los dos hemos estado casados y hay momentos en los que los conflictos son inevitables. Pero quiero que sepas que siempre voy a tener la disposición de arreglar las cosas, de escucharte, de entenderte, porque te
y porque estoy segura que vale la pena luchar y trabajar todos los días por nuestro amor. ¿Qué dices? Claro que acepto. Soy capaz de todo con tal de que tú estés bien. Te amo. Los paramédicos no nos han dado información. ¿Cuál fue la causa de muerte de su hija? Señora, ¿cómo afecta esta desgracia al candidato electo? ¡Déjenos en paz! ¡Que no ven lo que acabamos de pasar! ¡Conteste, por favor! ¡Su hija antes de morir supo que su padre ganó la elección! ¿Hay algo que quiera decir en memoria de Ana? ¿Algo que opinar respecto a su favor? Respete nuestro duelo. Por favor, candidato, declaración respecto a lo sucedido, por favor. ¡Candidato! ¡Candidato, por favor! ¡No se puede ir los medios! ¡Niños! ¡Ya llegamos! ¡Mis amores! ¿Cómo les fue? ¿Te divertiste? ¿Cómo es Roma? ¿Comiste mucha pizza, pasta? Hola, Enrique. ¿Cómo estás, Vicky? Nos la pasamos muy bien. Tengo muchas cosas que contarles y muchas fotos que enseñarles. ¿Y Jorge? Salió hace rato, pero no sé a dónde. Bueno, no debe tardar. Me imagino. Bueno, ¿qué les parece si cenamos y después abrimos todas las cosas que les trajimos? Sí, 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 sí. Vamos. Vamos. Vamos.